Acá estamos para relatar este partido de Copa del Mundo con Mario Alberto Kempes. A mi anécdota mundialista le puedo sumar este en el capítulo 1. Marito tiene ya un libro escrito de anécdotas de Copa del Mundo. Te puedo contar varias anécdotas, pero lo más importante fue el grupo. El grupo que llevó en el 78 que Argentina saliera campeón. Si hablamos de estadios importantes y modernos, hay que hablar de este Rostov Arena, Mario. La organización de Rusia, de verdad, que hizo una tarea maravillosa con este escenario. Sí, fíjate que la tecnología es modernísima. Y aparte, verlo lleno, mejor todavía. Este equipo tiene claro algo, es una defensa ordenada, muy disciplinada, con líneas muy juntas, que no tiene pena en dejarle el balón al contrario. Ahora sí, morder en la marca, robar rápido y descolgarse, ¿eh? En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Comienza el partido, lo dice el árbitro, y nos ponemos los pelos, Marito. Este va a ser un lindo choque donde dos equipos se preparan para ser muy ofensivos. Le va a pegar y le sale. Birker Bjarnason tiene la pelota atadita a los pies. Marito, una pregunta. Pregunte. ¿Vos eras delantero? No me gustaba jugar delantero. ¿Cuánta presión habrá hoy seguramente en este debutante y justo en el lugar del campo donde más pelotas llegan, justo en la mitad de la cancha? Yo creo que el medio campo había que maquillarlo un poquito, aunque estaba bien, pero se necesitaba otra clase de jugador y el club se lo ha traído al entrenador. Sané. Eliseu. Transporta la pelota a zona de ataque. Bien, arquero sin el rebote. Buen pase de cabeza. Tito Lewandowski. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Es de Özil. Lewandowski la tiene. Si es cortita, sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiera le tiran un peluche. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Tito Lewandowski. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Sané. La maneja Özil. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Entra el jugador y quizá tenga una. Manda el centro para abajo. ¡Brillante el arquero!
Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Ahora está buscando apoyo. ¡Buen centro! Balón que llega al medio y no pueden rechazarlo. Emre Can, no cabe duda del talento con el balón de este jugador, pero también se nota que recibe mucho apoyo de sus compañeros en el juego. Sí, volvemos a repetir que el rendimiento de este jugador va mejorando partido tras partido. Y claro, una falta clara, bien señalada por el árbitro. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Mesut Özil. Entra en zona de peligro. Eliseu. Ha cortado muy bien el centro. Baja la pelota de cabeza. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Era falta, pero el árbitro... esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Robert Lewandowski. Lleva la pelota a zona de peligro. Como robarle un caramelo a un niño. Rabiot. Emre Can. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Desde el córner al centro del área, gracias a Özil. Se le va a escapar la pelota, ojo. Ragnar Sigurdsson. Johan Berg Gudmundsson. Interceptando el pase. Robert Lewandowski. Transporta la pelota a zona de ataque. Lewandowski. Que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Veamos otra vez ese gol. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Gunnarsson. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. La tiene Klose. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Saque de arco. ¿Qué tal si ponemos otra vez el gol? Mira, acá está, una vez más, el gol que los ha puesto en ventaja. La picardía, la que tienen algunos goleadores dentro del área, ¿eh? Porque le ha pegado muy despacito de primera dentro del área, pero con ese toque suave y por el centro del arco.
Emre Can. Se acerca y crea peligro. Tito Lewandowski. ¡Utsi! Bandera levantada. Özil. Entra el jugador y quizá tenga una. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se viene lateral en ataque y puede ser peligroso. Emre Can. Lewandowski. Hace bien para despejar el peligro. Adrien Rabiot. ¡Epa! ¡Este es buena! Eliseu. Quien quita y desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Özil que mete este córner como con la mano. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Buen balón de Özil. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Último partido de la fase de grupos y parece que hay uno que ya se está en la primera parte asegurando el triunfo. Yo no estaría muy seguro, ¿eh? Es un partido muy parejo y en cualquier momento se puede equilibrar. Seguimos disfrutando todo acá en EA Sports. Comienza la segunda parte de este partido mundialista. Si la primera fue apasionante, la segunda me imagino que será mejor. Adrien Rabiot. Entra en zona de peligro. No puede controlar el balón. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Sigurdsson. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Lleva la pelota a zona de peligro. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota. Sigurdsson. Sané. Está para pegarle. Esa pelota que pega en un rival. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Parece un cambio esperanzador. ¿Le resultará al técnico? Desde el córner al centro del área, gracias a Özil. Adrien Rabiot. Aquí puede haber una oportunidad. Robert Lewandowski. Se saca la pelota de encima. Lewandowski la tiene. Emre Can. Desde ahí le va a pegar. Atentos que continúa en juego la pelota. Orsay. Clarísimo, fuera de juego, Mario. No había incluso posibilidad de llegar al arco. Ni posibilidad de protestar. Porque realmente era calamitoso la cantidad de metros que estaba por delante del último defensa.
Baja la pelota de cabeza. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Rabiot! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Se acerca y crea peligro. Emre Can. ¡Cruce! ¡Qué bonito disparo tapado! Balón interceptado en el completo. ¡Buen disparo! Ha parado muy bien el arquero. Mesut Özil. La tiene Klose. Se acerca a zona de ataque. Se va por afuera. Ese buen centro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Lateral. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Kare Arnason. Buena pelota larga para afuera. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ordur Magnusson. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Le quedan 20 minutos al partido. Klose con la pelota. Entra el jugador y quizá tenga una. Trostason. Diego Godín. Lewandowski. Y le da nomás. Tapa el arquero, pero sigue en juego. Pucha el segundo poste. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Será difícil que encuentre un gol más fácil como el que acaba de marcar. Aunque juegue 200 años más, creo que este va a ser el gol más fácil de su vida. Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido. Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas. Y con esto el marcador está dos goles a cero. Johan Berg Gudmundsson. Kare Arnason. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Sané. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Preciso el balón atrás. Otra pelota que saca desde el fondo. Trostason.
Johan Berg Gudmundsson. Entra en zona de peligro. Esa pelota ha salido al lateral. Está todo listo, se va a hacer el cambio. Transporta la pelota a zona de ataque. Oscar. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Lewandowski. Klose con la pelota. Sané. Oscar. Y se anima a darle. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Alfredson. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Y ahí va! Emre Can. Oscar. Corta bien esa pelota. Sané. Otra buena pelota, un compañero. Hoy está iluminado. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Es buena esa pelota. Y ahí abre el pelotazo al frente. En la tribuna, un espectáculo aparte, formidable lo que ofrece la hinchada. Lo de las hinchadas es un partido aparte. Qué manera de festejar y alentar los dos. Llueve el corte. ¡Emre Can! Lleva a atacar bien la pelota de cabeza. ¿Y por qué dicen que es más fácil hacerlo de cabeza? El remate es un poquito más complicado. Klose con la pelota. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Se acerca a zona de ataque. Mal centro, se cruzó con el... Sin problemas, el balón para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Termina el partido en este preciso instante. Y acumulan otra victoria más. Ya no sorprenden, es el mejor. Tope el arquero, pero sigue en juego. Pucha el segundo poste.